thank you Buenas noches, gracias por acompañarnos en rumbo a la cima un programa que piensa en ti, bueno transmitiendo en vivo desde Coaxacualcos, Veracruz a través de ImagenyPolitica.com, ya saben eh, compartiendo todos estos momentos eh, de en este eh, que estamos viviendo en la ciudad y de alguna forma, pues también atrevernos a seguir eh, viviendo el aquí y el ahora. Así que nuestro programa eh, el día de hoy está dirigido precisamente a todas las personas que están conectadas que en este momento están preocupadas que están ansiosas bueno a tomar un poco de aire a relajarse y a tomar las cosas con calma necesitamos estar bien necesitamos estar en paz y por supuesto confiar en que todo en todo todo saldrá bien así que le damos la bienvenida a nuestro invitado muchas gracias gracias por acompañarnos este maestro zavala por estar eh, compartiéndonos esto que es tan importante para todos los seres humanos. Tener este inminente despertar, este evento que está organizando con varios amigos, con personas con mucha experiencia y sobre todo preocupados por el ser, por todos los seres humanos que estamos eh, a veces en conflicto, que de alguna forma los acontecimientos, como lo estamos viendo el día de hoy, ¿verdad? Todo lo que está pasando, eh, los que trabajan en Pemex, los que no trabajan en Pemex, están viendo lo que está pasando en la en el día y de alguna forma eh, lo sienten, ¿no? Así eh, es. que lo sienten, se preocupan y esto yo creo que nos ayuda a reflexionar un poco en el cómo estoy, cómo estoy viviendo, qué es lo que estoy haciendo en beneficio de mi propio ser, de mis semejantes. De todo mi planeta en sí, de mi ciudad, ¿no? Así que ya sabe, a sacar el jugo, deme toda la información. <laughs> Muchas gracias, es, es un honor para mí venir a este programa, Ay, de veras, eh, no es la primera vez que lo hago y me siento muy en, en confianza y en familia. Eh, por, por la edad que tengo, que ya es bastante, Ay, yo, sí. yo jamás había vivido momentos tan difíciles en la sociedad, Ajá. ¿sí? Que no encontramos respuestas. ¿sí? Nos hemos desvalorizado y, y no sabemos cómo reaccionar ante las contingencias de cualquier tipo que se nos presentan. Esta inquietud nace de mi maestra, la licenciada Sonia Beatriz Garza, que es psicoterapeuta, que aquí entre nos es mi psicoterapeuta ah, también. Excelente, sí, eso sí, es sí. importante. Sí, sí. sí tener a ah, que también, ah, so ah, tengamos el. Y también eh, eh, gracias al, al entusiasmo del ingeniero Jorge Humberto Salva, que ha trabajado mucho para el Instituto Mexicano del Petróleo. Es uh -huh. un capacitador de mucho reconocimiento. Uh -huh, Yo tengo años impartiendo conferencias y nos reunimos porque sentimos que llega el momento de decirle algo al prójimo. Claro. Despertar. ¿sí? Hablaste, Carola, de una manera extraordinaria del ser que necesitamos despertar nuestro ser. Sí. Pero este evento que ahorita te, te hablo de él, lo queremos enfocar desde tres puntos de vista. Desde el punto de vista racional, desde el punto de vista emocional uh -huh. y por último, desde el uh -huh. punto de vista espiritual, sin que significa religioso, ¿verdad? Claro, claro. Pero hay algo en nuestro ser interior que nos puede alumbrar. Entonces, estos tres mensajes que todos tienen que ver con el despertar del ser, le va a llegar al, al interior de cualquier asistente, racional, emocional o espiritualmente. ¿sí? Nos basamos sobre la, la gran trilogía de la vida, que es la gran verdad, ser, hacer y tener. Claro. ¿verdad? Pero la entendemos al revés. Pensamos más en tener y pensamos mucho en hacer y queremos ser muchas cosas pero no cambiamos nuestro ser. Eso es, eso, de verdad yo, yo pensaba hoy precisamente eso, digo, tenemos tantos años trabajando en el, en el ambiente laboral, ¿no? Tanto tiempo conviviendo con nuestros compañeros de trabajo, Uf. tratando algunos de animar a los otros, pero a final de cuentas, ¿qué hacemos para que el otro esté bien? Exactamente. ¿Qué hago para ayudarlo? Dice, eh, de repente hemos estado en esta... Eh, y en este tipo de trabajos en el que yo hago lo mío y a ti te corresponde lo tuyo y tú barras ese pedacito y yo barro este pedacito. ¿no? Sí, no. Y no digo, oh, yo ya lo hice ahora, vamos a ver, ¿cómo podemos hacerlo? ¿Te ayudo? ¿Qué, qué problema tienes? Eh, curiosamente eso pensaba yo el día de hoy, porque dije, o sea, ¿qué hacemos los que estamos ya de alguna forma en, en un poco de despertar sí. pensando no en, ah, en o sea, los demás? En los demás. A mí me da tristeza. Sí, y lo veo con mis seres allegados, ¿eh? Porque es, un, claro. es un fenómeno que está sucediendo y yo lo entiendo. No encontramos el camino, pero el camino está dentro de nosotros. No se trata de saber mucho. La gran mayoría de la gente no sabe gran cosa. Hay mucha uh -huh. gente que estudia y se prepara, pero no es suficiente. Es la divinidad de cada quien interna la que nos va a hacer reaccionar a través de este tipo de. De, de, de pláticas, evento. de eventos, ¿sí? Donde vamos a llegarle al ser interno de cada ser humano. Vamos a dar estrategias para cómo enfrentarte contigo mismo. Ay, wow. ¿Verdad que sí? Eso es lo que queremos hacer. Mm -hmm. Por eso nos reunimos, porque tenemos la gran, la gran cualidad y nos entendimos de que mucha gente recurre a nosotros, que no nos conoce y abre en su corazón con nosotros. A veces. Sí. Ni siquiera a nuestros familiares les contamos nuestras intimidades porque nos da pena sí, y no claro. sabemos cómo van a reaccionar. Y de repente resulta que todo el mundo te dice y te da consejos que no ha vivido. Uh -huh. Me explico. Lo importante es vivir de las experiencias de vida que cada quien tiene. Claro, claro. ¿Sí? Y, y vamos a abrir en el evento. Si alguien nos quiere recurrir, acudir a nosotros, en el aspecto racional, claro. emocional, espiritual, si nos ganamos esa confianza, porque no se trata de convencer a nadie, se trata de que se dé, ¿no? de, de contagiar. Tú, que tú estás eh, quizás impartiendo el tema, tocando un tema especial y que diga eso es pa como para mí, ¿no? Sí. Eso es lo que yo estoy pasando, eso, eso es, es lo que estoy viendo y tener esa estrategia para salir adelante. Exactamente, ¿no? no es fácil, pero en compañía de personas de un criterio positivo y todo, se pueden hacer muchas cosas. Claro. Además de que hablamos de que estando con personas capacitadas, estando con personas competentes, esto es mucho más fácil. Sí. Porque tienes entonces la estrategia para poder ayudar a esa persona que a lo mejor le cuesta trabajo abrirse, sí. que no que a lo mejor no puede ir a terapia por el tiempo. Ahorita precisamente eso dices eh, quiero hacer y trabajo, ¿no? Trabajo en la mañana, trabajo en la tarde y, y de sí. todo, ¿no? O sea, sí. tenemos poco tiempo y tenemos que aprovechar eso. Aprovechar las oportunidades que nos están dando a través de este tipo de eventos y poder, ¿no? Ajá. Salir. El, eh, nuestro, nuestro evento va a ser el próximo 27 de, de abril. Uh -huh. en El, este el próximo sí, de hoy en ocho, precisamente, uh -huh. sí. este en el Salón Majestic, que está en, en Juan Escutia, 2124. Ok, estamos viendo aquí en la pantalla, sí, Crecimiento está. y Desarrollo del Ser. Atrévete a hacer tu inminente despertar. Una magna conferencia, eh, están tres, eh, Arturo Zavala, Zavala, la licenciada sí, a, eh, sí, Sonia Beatriz Sonia. Garza y el ingeniero Jorge Salva. Ajá. Son tres estilos diferentes, diferentes. pero es sobre el mismo tema, ¿verdad? Entonces, es el 27 de abril a las 6.30 de la tarde, ¿sí? tendrá este. una duración máxima de dos horas. Ah, muy buen tiempo, por supuesto este, Mayesti, está en Juan Escutia, está, ah, muy, muy, muy cercano también, sí. y mira, muy bien, por pareja, 300 pesos, por no pareja, sin, sin que signifique marido y mujer, mujer ¿no? padre hijo, dos. madre e hija pueden ir, dos amistades. Okay. Bueno, y, y tenemos aquí, compartimos, por supuesto, conéctese de una vez, tenemos 10 pases eh, que sí. tuvieron individuales que tuvieron a bien traernos para compartir con todo nuestro auditorio, precisamente para que usted no pierda esta oportunidad. Si de verdad es su deseo ir a este evento, pónganse en contacto con nosotros, por favor, a través de imagen a través de Rumbo a la Cima o Carola Espinosa. Y de verdad, viva esta experiencia. Qué mejor que los organizadores están compartiendo estos estas entradas para que no tenga usted pretexto y no diga no yo no puedo porque veo muy lejos no tengo dinero y muchas cosas no aquí, aquí están los boletos aquí están aquí están los boletos así al revés así es los boletos así que por favor eh, están firmados de cortesía sí cortesía que, sí totalmente así, sí así que eh, por favor comuníquese con nosotros entonces este maestro repetimos eh, nuestros eh, este el horario y todo y dónde es, lo pueden contactar, la página sí en, en el próximo 27 de, de abril a las 6.30 de la tarde en el Salón Majesty, sí en, en el Facebook me, me pueden encontrar, soy Arturo Zavala y mucha gente me, me contacta por ahí, ¿verdad? A, a, aquí tenemos los teléfonos para dar información respecto a, a nuestro evento. Muy sí. bien y pues yo quisiera aprovechando porque vamos a hacer este vamos a ir a las noticias ya con con nuestra compañera este la periodista Azucena, ya estamos ya casi para para entrar así que eh, pues sí me gustaría que diera un mensaje a, a la gente que nos está viendo a la gente que en este momento de alguna forma estaba un poco triste o angustiada o que quizás esto también sea un buen momento para despertar. Desde luego que sí, con mucho gusto, porque esto que sucedió el día de hoy a todos nos ha afectado de alguna manera, directa o indirectamente, y no sabemos cómo reaccionar. Pero yo le pido al, al auditorio, a los que nos están escuchando, que si no podemos resolver el problema, que no está en nuestras manos, ¿sí? recurramos a nuestra intimidad, a, a, a la divinidad que siempre está con nosotros, pero. Muchas veces nos olvidamos de ella. Nacemos, estamos viviendo para algo muy grande, pero no lo entendemos. Pero hay que sentirlo. No se trata de usar tanto la mente, se trata de sentir la importancia de nuestros seres queridos, de nuestros seres cercanos, que necesitan sentir y apreciar el amor del prójimo, que solamente entre nosotros podemos compartirlo. Sin ningún interés, ¿eh? sí, es claro. por simple sentimiento. Estamos juntos por juntos, algo. Claro, eso, eso sí, y tenemos la oportunidad de coincidir, de compartir todas estas experiencias de la vida que de alguna forma nos ayuden a crecer en el día a día. Claro ¿verdad? que sí, claro que sí. Bueno, ah. entonces, eh, recuerden el, el evento tu inminente despertar, magna conferencia el próximo miércoles a las 6 de la tarde y por supuesto yo agradezco a todas las personas que me han llamado o están preguntando a través de Facebook cómo estoy, muchas gracias, estamos muy bien y teniendo la oportunidad de estar aquí una vez más en Rumo a la cima un programa que piensa en ti, y también le invitamos a que visite nuestra página y también el evento que tendremos el 20 de mayo en el Centro de Convenciones por supuesto está invitado yo voy a dar boleto. antes Claro, y la vamos a pasar muy bien. Y también, por supuesto, obtenga un pase si quiere asistir. Es Coaching Tu Vida como Empresa, es eh, Neuroventas y el concierto con Operación Felicidad. Así que no se lo pierda. Muchas eh, personas en busca de felicidad de repente no saben qué hacer. Estamos viendo nuestro cartel. Conferencistas, invitados, neurocoaching. Coaching eh, reconocida en diferentes universidades, en la Universidad de Anáhuac principalmente, locutora de dos programas de radio a través de EAM en la Ciudad de México, y por supuesto José Bravo, exacadémico, viernes 20 de mayo, 6 de la tarde, Centro de Convenciones y en Coatzacoalcos. Así que contáctenos a través también de la página en Rumbo a la Cima o a través de Cristian Morales en Facebook y Carola Espinosa. De verdad, eh, comuníquese con nosotros también si quiere obtener un pase Y nosotros le decimos cómo ganarlo Así que gracias por compartir este espacio es un placer, llamado, es, es un placer, llamado vida eh. Gracias a todos ustedes y mucho ánimo Y por supuesto no olvidar que Dios nunca se olvida de nosotros Así que nos vemos el próximo miércoles celebrando el Día del Niño Tendremos invitados, niños que estarán compartiendo aquí en el programa Tendremos eh, la compañía de títeres Y nos los vamos a pasar muy bien recordando cómo se es niño una vez más. Así que buenas noches y vamos a las noticias. Es hermoso volver a ser niño.